Argentina is aiming to drastically expand healthcare workers' ability to detect COVID-19 by using rapid tests developed by Argentinian scientists. The so-called NeoKit COVID-19 is a low-cost and easy-to-maneuver alternative to other tests and gives results in less than 2 hours. Es un desarrollo el cual cuya característica fundamental es su simplicidad. Es decir, con reactivos, pocos reactivos, pocos elementos dentro del kit, se desarrolla rápidamente y la visualización es absolutamente rápida, ya que es visual, digamos. The disease was first detected in Argentina on March 3rd, and since then, over 116,000 diagnostic tests have been performed for the disease, according to the Ministry of Health. Que se pueda llegar a mayor número de gente en la población, lo que permitirá poder detectar más rápidamente a los positivos y aislarlos, y de alguna manera evitar, cortar, de alguna manera, la circulación del virus dentro de la población. The technology contained in the new kits is known as loop-mediated isothermal amplification, or LAMP, which is a more economical and more efficient alternative to the more common polymerase chain reaction, or PCR, technology. Ventaja: rapidez, simplifica el equipamiento porque no se requiere un equipamiento costoso, y por otro lado también el costo es inferior porque normalmente nosotros tenemos que salir a buscar un reactivo que es de Real Time PCR, que están en este momento en el orden de los 20, 15 dólares. Esto puede fabricarse, el precio final todavía no está, pero esta semana ya va a estar porque se están entregando las primeras, estaría aproximadamente en la mitad de ese costo. 80% of the new kits contain components made in Argentina, and next month production is expected to be scaled up, resulting in a total of 200,000 tests.